Buena pregunta. Yo creo que digo, ¿cuántos libros tengo? Tengo los libros que voy adquiriendo, no los cuento. Digamos que son libros que he ido adquiriendo. Tuve la herencia de la biblioteca de mi padre, que era arquitecto, pero que también leía mucho, tenía muchos libros de lectura también, de teoría, y con eso pues, fui yo armando, me di cuenta de la conciencia de hacer una buena biblioteca de arquitectura, más la lógica de tener otras disciplinas alrededor de ella. Tengo aquí dos, tres, cuatro libreros que son de 2,40 por 3 metros, o sea que son 4, 12, 12, son como 12 metros lineales, ¿no? De libros. Siempre que viajo al extranjero trato de comprar libros de arquitectura que probablemente no son los que están en cualquier lugar, sino que son editados por el país y eso es más difícil de conseguir. Estuve en Nuevo México, en el Chaco, que es el Cañón del Chaco, que es un lugar con unas ruinas extraordinarias, y ahí me hice de unos libros de arqueología de la zona. Me gustaría pensar que en arquitectura el más viejo que tengo mío es el que era de mi padre, Manuel Rocha Díaz, que se hizo su libro en 1980 y que me regaló un ejemplar. Y seguramente tendré por ahí el Principito como cualquier niño. Arquitecto de culto, pues otra vez tiene que ver con los libros que mi padre compró y yo heredé de él, que son libros de Louis Kahn o de Frank Lloyd Wright, que son muy antiguos, o libros de la arquitectura mexicana de los 40s o 50s, que son ya también libros de colección, que seguramente mi padre los consiguió cuando era estudiante de arquitectura en los 50s y compró y hoy día ya son reliquias. Entre más uno lee libros, más se da cuenta que no ha leído casi nada. Entonces, me parece que hoy más bien habría que tomar la decisión de qué libros escoger para leer, es decir, no perder el tiempo necesariamente en malos libros. Me interesa mucho como acercarme a gente que respeto mucho a decir qué libros tú me recomiendas que yo lea. Hay libros que uno lee de niño que por supuesto uno quiere volver a leer porque entendería de otra manera, ¿no? Y seguramente hay, no sé, pero es que me pongo a pensar en muchos autores. Al que creo que hay que estar leyendo constantemente es a Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? O sea, me encantaría volver a leer Crimen y Castigo, por ejemplo. O sea, creo que es un libro que dije, pues al tiempo, de haber leído desde la prepa y al volver a leerlo, sería muy interesante. Me encantaría volver a leer, por ejemplo, Pedro Páramo, que lo leí también de chavo y es muy sencillo volver a leerlo, pero no tengo el tiempo y digo, tengo que volver a leerlo desde otra perspectiva y a otros años de haberlo leído. Tengo uno de obras completas de Jorge Luis Borges, que era de mi padre, y me parece que fue la mejor herencia de él. De su biblioteca. Por otro lado, todos los libros de mi madre, García Iturbide, dedicados a mi persona, a gente que admiro como arquitectos, que son ya fueron Priskers y que los he tenido la oportunidad de conocerlos y me han firmado sus libros, pues obviamente adquieren una cierta significación porque me han dedicado su libro, me han puesto algunas palabras. Yo creo que muchos de los libros dedicados y con alguien que no solamente fuiste y lo conociste y te firmó la dedicación, sino que realmente a partir de una relación y de una amistad le pediste que te lo dedicara o él mismo te lo regaló y se vuelven muy importantes, ¿no? Amigos, artistas que tienen libros iguales y me los han dedicado, en fin. Es algo que tiene que ver con la emotividad y una cercanía intelectual y de amistad con ciertas personas. He regalado muchos, muchos libros. Justamente ahora estoy en una etapa donde me encantaría regalarle a arquitectos y también mucho a no arquitectos un libro, dos libros de un gran teórico de la arquitectura que se llama Yohannes Palasma, que se llama Los ojos en la piel y el otro se llama La mano que piensa. Mucho tiempo tuve una muy fuerte influencia de Louis Kahn como arquitecto. Y por lo tanto un libro de él era constantemente hojeado a la hora de trabajar, ¿no? El de Louis Kahn o el de Peter Zumthor, que también es otro arquitecto. Pero te diría que también me encanta la obra del fotógrafo Josef Kudelka y sus libros son también una recurrencia constante. Te diría que aunque no es necesariamente
sus libros, lo más importante de Andrei Tarkovsky, pues un libro de él que habrá hecho con sus Polaroid. Y los libros de mi madre siempre son una referencia importante. Tengo la suerte de no tener un libro favorito. Hay libros prestados de gente que quise mucho y que de hecho ya no está, pero que de alguna manera había una complicidad donde ellos sabían que yo tenía esos libros, y quizás por la significancia de quien te lo prestó, no por el libro mismo, es por lo que no lo quiero regresar, y él sabía de alguna manera que no se lo estaba regresando, pero tenía que ver con esa, ten este libro porque va a ser muy útil para ti. Y son los libros que me prestó Humberto Ricalde, que fue mi maestro en arquitectura. Los arquitectos que más admiro, trato de tener todos sus libros, y en ese sentido, como te había comentado, Luis Kahn es muy importante, Carlos Scarpa, Álvaro Alto, Soto de Mora, Álvaro Siza, o sea, que trato de tener todos sus libros y no perderme ninguno. En el sentido, pues de literatura, aunque ya tengo el de las obras completas de Borges, trato de tener todos sus libros también. De arte, Marcel Duchamp, todo lo que veo de él, me encanta encontrarlo y tenerlo. Barragán, Luis Barragán, por supuesto. En fin, otra vez, creo que es demasiado la obsesión por las cosas que hace que por diferentes líneas queremos alimentar la colección de diferentes libros, ¿no?